El día de hoy vamos a hablar de la filtración biológica. Es muy importante recordar que en nuestros acuarios necesitamos estar muy pendientes de los tres tipos de filtración que debemos manejar: la mecánica, la química y la biológica. Hoy, sin embargo, hablaremos de la filtración biológica. Los filtros biológicos son, sin duda, las estrellas de todos los filtros debido a su capacidad de transformar los desechos nitrogenados que producen los peces, tales como el amoníaco, que es muy tóxico, en nitritos y posteriormente en nitratos, los cuales son menos tóxicos. Realizan un trabajo que no hacen los filtros mecánicos al descomponer las sustancias tóxicas que producen los peces con sus desechos. Si los mares, ríos o lagos no tuvieran la capacidad de eliminar estas sustancias, hace mucho que estos no serían habitables. Cualquier materia orgánica inerte que haya en el agua se descompone y genera amoníaco de forma continua, el cual puede encontrarse en estado ionizado, NH4, o libre, NH3. El primero es prácticamente inocuo, mientras que el segundo, también conocido como amoníaco, es altamente tóxico y potencialmente letal para los habitantes del acuario. Existe en la naturaleza un grupo de bacterias aerobias, principalmente del género Nitrosomonas, que junto a otras son capaces de oxidar el amoníaco para generar nitritos, NO2, compuestos que también son letales. Afortunadamente, y como resultado de procesos evolutivos de millones de años, la historia no termina aquí, dado que otro grupo de bacterias aerobias del género Nitrobacter oxida nuevamente los nitritos para transformarlos en nitratos, NO3, compuesto altamente tolerado por la mayoría de los habitantes del acuario. Los nitratos, NO3, podrán ser consumidos por las plantas o convertido en nitrógeno libre gaseoso, N2, que terminará en el aire, gracias a la siguiente reacción de reducción que realizan bacterias anaerobias. En acuariofilia, especialmente en aquellos acuarios que pretenden contar con un número considerable de peces, es esencial disponer de un filtro con un material poroso optimizado para el asentamiento y colonización de las bacterias que hemos comentado. E igualmente importante es esperar a que estas colonias puedan formarse. Por desgracia, una buena maduración del agua del acuario requiere paciencia, y ello no es del agrado de los acuaristas, que, cuando se inician en esta afición, suelen ir a la tienda de mascotas o de acuarios con la firme intención de salir de ella, ante todo, con peces. Para paliar lo anterior y permitir establecer colonias bacterianas activas en los filtros biológicos del acuario, existen productos como Stability, Pristine, Remediation, 11-in-1 Super Biobacteria, Supreme BioWard y Ultra BioWard. Stability establece la población de bacterias en el filtro biológico de forma rápida y segura en sistemas de agua dulce y salada. De este modo previene la causa de muerte número 1 en peces, el síndrome de tanque nuevo. Pristine aumenta la claridad del agua y promueve una mejor salud para el medio acuático en general. Pristine aplica una técnica llamada bioaumentación, que es un método no químico y natural por el cual aportamos una mezcla de distintas cepas de bacterias capaces de metabolizar sustancias orgánicas excedentes en el acuario, descomponiéndolas para mejorar la calidad del agua. ASU 11-in-1 Super Biobacteria es un acondicionador que establece, restaura y mantiene el lecho biológico del filtro de su acuario mediante distintas cepas de bacterias vivas, tales como Bacillus SP, Lactobacillus SP, Streptococcus SP y Aspergillus SP. La descomposición bacteriana del amoníaco y el nitrito que realizan estos microorganismos establece rápidamente la calidad del agua del acuario, reduciendo el riesgo inherente a la introducción de nuevos peces para acuarios de agua dulce y agua salada. Supreme BioWard. Supreme BioWard es otro acondicionador para acuarios de agua dulce con una magnífica capacidad de descomposición de sustancias nocivas producidas en el acuario, como el amoníaco, el nitrito, el nitrato o el peligroso ácido sulfídrico. Supreme BioWard ayudará al acuario proporcionando un agua cristalina y un entorno químico saludable, solo para acuarios de agua dulce. Ultra BioWard es un acondicionador biológico premium que restaura la calidad natural del agua, reproduciendo un entorno saludable en su acuario.
Es ideal para acuarios de agua dulce y salada, acuarios con plantas acuáticas, arrecifes y estanques. Contiene una alta concentración de probióticos naturales, aeróbicos y anaeróbicos. Utiliza una tecnología patentada que permite la conservación a largo plazo de diversas cepas microbianas para mantener su actividad y eficacia óptima. Su acción biológica ayuda a mantener en buenas condiciones el sustrato de su acuario y los materiales filtrantes. Asu Ultra BioGuard no emite malos olores. De hecho, este producto ayuda a evitar los posibles malos olores en su acuario. Remediation. Descompone de forma rápida y segura el exceso de alimentos, lodos, desechos y detritos. Limpia el sustrato de su acuario de forma natural. Este acondicionador biológico para agua dulce y salada utiliza tecnología de bioaumentación, un método natural para mejorar la calidad del agua sin usar agentes químicos. Remediation proporciona bacterias que descomponen el exceso de comida y desechos en sistemas de agua dulce y marinos, reduciendo el exceso de amoníaco, nitritos, nitratos y fosfatos, que pueden propiciar el crecimiento de algas indeseadas y organismos causantes de enfermedades. Aunque todos estos productos funcionan muy bien, realizar un ciclado adecuado y tener paciencia cuando uno acaba de montar un acuario son los consejos fundamentales y esenciales que debemos tomar en cuenta. El reto que supone la confección de un ecosistema emulando a la naturaleza es el objetivo al que todo acuarista debe aspirar. Una vez que la paciencia nos acompañe, comenzarán los auténticos proyectos, donde los peces pasan de ser el objetivo a ser percibidos como los futuros afortunados que podrán disfrutar de un entorno más natural. La pregunta de la semana. Hola, el día de hoy nos preguntan: expliquen cómo obtienen el CO2 las plantas sumergidas en los ríos y en los cuerpos de agua. Gracias por tu pregunta. En los cuerpos de agua naturales se encuentran disueltas cantidades significativas de CO2 en forma de ácido carbónico. Como resultado, tanto de la disolución del dióxido de carbono atmosférico como de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica producida por desechos que los organismos producen. En el medio acuático, las plantas anfibias adelgazan la cutícula de sus hojas para permitir la difusión del CO2 y los nutrientes foliares, mientras que las plantas acuáticas tienen su cutícula delgada y permeable de manera permanente. Más del 90% de las especies de plantas que se utilizan en los acuarios son plantas anfibias en su fase sumergida. Gracias, hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte al canal.